Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo de Pip Héroes sobre el futuro juego de Blizzard, Heroes of the Storm. Soy Martín y os quiero traer la información que se ha producido en el último parche que ha introducido Blizzard hace unos días y en el cual, aparte de wipear las cuentas y volver a empezar desde cero, se han introducido dos bloques importantes de cambios. El primero de ellos afecta al típico balanceo de los personajes en estas fases alfa y beta, y el otro bloque afecta más al apartado visual, a los modos de juego y a la tienda. Entonces, el primero de estos cambios que os quiero presentar es lo que afectaría a los modos de juego, que como podéis ver en pantalla se ha reestructurado un poco la interfaz, y ahora aparte de los tres modos básicos que tenemos ahora, el de práctica, el cooperativo y el de versus, se ha incorporado los custom games. Estos custom games, como podéis ver en la pantalla, se pueden aplicar a cualquiera de los mapas. Está Blackhearts por defecto, pero bueno, está también Dragonshire, Haunted Mines y Cursed Hollow. En este tipo de partidas podemos incorporar tanto a la IA, a los bots, como a personas que nosotros queramos invitar. Entonces, a la hora de seleccionar, pues podemos ver los héroes que tenemos desbloqueados o los de la rotación semanal. En este caso, pues tenemos a Kerrigan. Y podemos darle al botón de invitar si queremos invitar a algún amigo a jugar con nosotros, o podemos completar los equipos con la inteligencia artificial. Una vez que tenemos los equipos formados, podemos pues, seleccionar la dificultad, si queremos que sea más o menos complicado jugar con o contra los bots, o directamente expulsar a uno de los bots y luego invitar a otro amigo. Esto ya a gusto, y la verdad es que es un tipo de partidas que pueden venir muy bien para jugar con los amigos o incluso en futuras Clan Wars para crear los equipos. El siguiente de los cambios que os quiero mostrar es el tema de las misiones. Como podéis ver, ahora en el menú que aparece en nuestro perfil se ha añadido las Hero Quest. Vemos que aquí lo que es el perfil está todavía deshabilitado y el histórico de partidos también. Pero ahora en este botón podemos encontrar tanto las misiones de héroes como las misiones diarias. Aquí por ejemplo veis que tengo pendiente de hacer una de jugar con dos especialistas. Ya sabéis que nos dan tanto experiencia como oro. Y la pestaña de misiones que os comentaba, veis ahora que está mucho mejor estructurado, no está tan difuso como antes. Y aquí, bueno, pues podemos ver todas las misiones con cada uno de los héroes. Yo la verdad es que tengo la cuenta recién subida a nivel 10 y veis que tengo todas las básicas pendientes de hacer. Pues en este caso son jugar dos juegos con Reynor, con Stitches y así sucesivamente con todos los héroes que tengamos o que podamos jugar en este caso. Veis que solo están sombreados los que están disponibles. Luego, además de los cambios en las misiones, quería mostraros un poco el cambio que se ha producido en la selección de héroe cuando vamos a jugar. Entonces ya sabéis que aquí en el menú de jugar pues podemos seleccionar las batallas estándar y lo que sería el modo versus. Aquí dentro del modo versus veis que aparece la selección de héroe que ya aparecía antes, con los que están disponibles o si quieres que sea random, o con los que tengas comprados o con la rotación semanal. Pero la novedad importante reside en estos botones de aquí abajo. Vemos que aquí en skins aparecen las skins que tenemos disponibles, en este caso solo tengo la básica. Lo mismo con las monturas y las habilidades. Esto viene muy bien cuando estás esperando en la cola para empezar a jugar la partida. Si es un héroe nuevo y no lo tienes controlado, pues poder ver cuáles son sus habilidades y una breve descripción. Si queremos salir de aquí, pues harán cambiar el botón también. Y en vez de la típica cruz que había antes para cerrar, tenemos el botón de back para volver a la selección de modos. Y luego por último lo que os quiero enseñar son los cambios en la tienda. Aquí en el menú principal veis Shop. ¿Y aquí qué tenemos? Pues tenemos que se ha reestructurado un poco todos los héroes, podemos seleccionar el héroe buscándolo directamente o por rol, si queremos por ejemplo unos guerreros, podemos ocultar los que tengamos en posesión, los que ya tengamos desbloqueados, los podemos ordenar por precio, por otras características. Y la verdad es que está muy bien porque además de poder comprar el héroe, si seleccionas uno de ellos, pues ves que ya aparece su pantalla con sus habilidades. El típico botón de try que ya sabéis que permite jugar, y luego finalmente veremos que aquí tenemos el valor de compra de Arthas. Podemos navegar por el menú cambiando de héroe y bueno, la verdad es que es una redefinición de la tienda y está bastante bien. Para terminar os quiero presentar alguna de las skins. Ya sabéis, aquí en el menú tenéis tanto los héroes como las skins, las monturas. Las skins, algunas de las nuevas que han introducido, por ejemplo la de Dragón Férico, ya vemos que aquí que a la feliz pues tiene su skin de monarca. Y por ejemplo también quiero mostraros, bueno, la de Pajamazur de Abazur. Aquí veis que al principio empezó como una broma, pero finalmente se ha sentado en la tienda
Y luego también quiero mostraros una de las que se han remodelado, que es la de Kerrigan Sukubo, aquí la veis, que la verdad es que es de todo tipo de detalle y está muy bien, y la verdad es que tengo bastantes ganas de poder comprarla. Y luego ya para terminar, simplemente quería enseñaros otra de las novedades de la tienda, que son los bundles que aparecen aquí, que son como packs de inicio. Vemos que está diferenciado por universo, tenemos el de Diablo, el de StarCraft, el de Warcraft y un paquete de inicio. Si pinchamos en cualquiera de ellos, pues vemos lo que viene, los héroes que vienen en cada paquete, las skins y las monturas. También puedes pinchar en ellas para observarlas y verlo. La verdad es que tienen bastante buena pinta y en el futuro, cuando el juego esté asentado, puede ser una oportunidad para todos para empezar ya con unos cuantos héroes o con unas cuantas skins. Veis, aquí vemos el de StarCraft con Kerrigan, Tassadar y Tichus, las skins de Tichus infectado y la montura de Cyberwolf. Así que bueno, estos son los principales cambios que hubo en el último parche importante de Blizzard sobre este juego. Y espero que os haya gustado. Ya sabéis que para cualquier novedad podéis seguirnos en nuestro fansite, en piperues.com, y a disfrutar de los vídeos, y esperemos que pronto podamos compartir todos el juego. Un saludo a todos.